Desde la Intendencia de Río Negro, esto hacemos con los dineros públicos. Los invitamos a compartir ahora el espacio de la Intendencia Departamental de Río Negro, repasando lo que son las diferentes obras y distintas actividades que se llevan a cabo a lo largo y ancho de nuestro departamento. Mantenimiento para más de 40 cuadras en Algorta. Cuadrillas de vialidad urbana están realizando trabajos de doble riego en calles por un total de 40 cuadras en la localidad de Algorta. Se trabaja con riego de asfalto con piedra, luego se vuelve a regar y se finaliza esparciendo piedra gravilla para darle una mejor terminación y mayor durabilidad. Es una tarea de gran importancia que permite mejorar considerablemente las vías de tránsito de la localidad. Calles para grupo de viviendas Los Sin Techo. Cuadrilla de Vialidad Urbana de la Intendencia de Río Negro continúa con la realización de calles en las viviendas de Los Sin Techo. Se está realizando trabajos de limpieza de faja, entoscado y compactación del mismo, teniendo en cuenta la muy cercana inauguración de las soluciones habitacionales, es que se están realizando las acciones de manera que los futuros habitantes del lugar tengan la mejor calidad de vida. Esto es parte de lo que hacemos desde la Administración Municipal. Somos un gran departamento. Intendencia de Río Negro.